Hola, José, buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Qué Oye, José, andamos? he tenido Sí. muchos problemas con la plataforma de YouTube y con Meet. Incluso ahorita, por ejemplo, no puedo abrir mi cámara porque no me lo permite, me dice, falló la cámara. Ajá. Entonces, yo creo que actualizo lo del Classroom en esta semana, ¿de acuerdo? Sí. Por favor, porque mira, ahorita no sé ni por qué no puedo abrir mi cámara. ¿Sale? Quién Mira sabe que qué sea. le Nos intento. pasa a todos. Le intento, pero de repente me dice fallo. Pero se escucha, profe. Sí, bueno, vamos a esperar tantito a la compañera, Ajá. O si gusta Marisela. usted reiniciar otra vez. Si gusta usted reiniciar también, yo espero. No, no, empezamos, ¿de acuerdo? Sí. Y esperamos a la compañera, Marisela, pero ya también ya tardó. Ya tardó Marisela. Les fue bien en Tlaxcala, ¿no? Profe, nos fue bien, pero mal, bien y mal, bien en mi municipio, bien mal en mi municipio y mal en, oh, no es al revés, a ver, despacito, bien a nivel estatal y municipal, pues no me cuadra mucho el que quedó, porque es lo mismo, son, sí, son, ya son ahí gente que ya son chuchones, dicen por allá en Chiapas, ya son tigres en esto y le buscan para acá, le buscan allá y se dividen, tú te vas para allá, tú te vas para acá, y esto es casi, casi un monopolio entre ellos, así una familia, pues. Y volvió a quedar, pues, uno, ahora sí que un lacayo, digo yo, de la misma familia, del que ya fue presidente municipal 2 veces, aquí en Iztacuistla, y quedó su hijo por un partido, por otro lado, o sea, repartió, y la gente pues votó por el hijo, y que era de Morena y quedó aquí en el municipio, pues ya ve que pues la gente le tiene amor al presidente, y lo agarraron parejito desde diputados federales, gobernador, alcaldes, digo alcaldes y diputados locales, pues así lo agarraron. Pues mira, qué bueno. La verdad es que yo tengo un conocido, que ahorita va a estar allá en Tlaxcala con la gobernadora. Pero creo que el cambio demencial es que derrotaron al PRI, ¿no? Tlaxcala había Sí, sido claro. priista de Hueso Colorado. Tlaxcala de Bastión. Ya le decíamos Bastión. Y De resulta Hueso que Colorado. perdió, o sea. Eso es inimaginable. O era. No, pues también diga, ¿qué me dice usted de Sonora? También era otro. Ah, sí, Baja también California. otro. Sí, Baja California era ahora otro igual. O sea, estados, también priista de corazón, de hueso colorado, Hidalgo, también Campeche. Pero Sí. bueno, la historia es cambiante, ¿no? Y eso ha generado tanta expectativa también. Pues sí, en realidad sí, y en parte ahí en la Ciudad de México, de lo que se jactan los prianistas es que pues le ganaron, le quitaron la mitad del Estado de México al presidente. Tal vez sí, tal vez no, pero hay que entender que el pueblo ya está muy avispado, el pueblo ya entiende, el pueblo ya se da cuenta y es posible, ya para los que estén o subieron como gobernadores, en el caso de mi gobernadora. Si está pensando en que pues las mismas prácticas políticas de antaño va a seguir, pues como que no, porque el pueblo ya castiga, el pueblo ya da voto de castigo, ya se da cuenta, empiezan a darse cuenta del poder tan grande que tiene cada individuo por medio de su voto. Es Y correcto. sí,
Yo también tengo esa misma percepción, o sea, están llegando a trabajar y tienen que trabajar, porque si no, la ciudadanía les va a decir adiós, ahí nos vemos. Imagínense, por ejemplo, Cabeza de Vaca por Tamaulipas, que pues se amparó. Qué duro, porque ahora con las votaciones, su Congreso ya no es el que tiene y es todo morenista. Y él, Sí, pues cierto, dice, ¿verdad? no, pues sí, a, mi Congreso me garantizaba el fuero y resulta de que ahora ¿quién se los va a garantizar? Lo mismo está. Entonces, en Nuevo León, este chamaquito, este, ¿cómo se llama? Por Movimiento Ciudadano que ganó, se llama este. Ay, se me van muchos nombres, muy codo. Bueno, hizo ganar Samuel García. este Samuel García. Samuel García, este, según él, se quiere salir del pacto fiscal con México y que sí se puede y que supuestamente, porque él dice que Nuevo León mantiene a todo el país y que él le Sí. entrega mucho dinero y que pues ahora este, se lo regresan en el 10, él da el 100% y que se lo regresan en un 10%, por eso es que hay tanto narcotraficante, pues es el primer narcotraficante, hijo de narcotraficantes, cosas incongruentes que están pasando en este Bueno, eso tipo no de lo gente que podemos dice. asegurar, ¿verdad? No somos autoridades, pero sí, el hecho de que haya dicho que se quería salir del pacto fiscal, del pacto federal, sí Sí, se pues seguro que aseguraría. sí se puede. Que se puede y que se puede. Pues no Bueno, más sí que se salen puede mal las porque cosas. sí ya lo han hecho otros estados. Por ejemplo, Chiapas también en alguna ocasión se desincorporó de del pacto federal, pero no sería lo correcto, ¿no? No sería lo propio. Sería como repetir la historia de los tejanos. ¿Y cómo les fue saliéndose del pacto fiscal a los chiapanecos? ¿Cómo les fue? Se fueron primero a ¿A poco? Guatemala, después no les gustó, se Se independizaron y cuando se dieron cuenta que no independizó. podían mantenerse por sí solos, decidieron regresar. Y que no pudieron, pues entonces, ¿cómo es que creen que se las? Esa es necedad, necedad de un gobernante, de ¿Es un correcto? dignatario, pues nada más. En el caso de este hombre, de Samuel García, nomás porque está acostumbrado a lo bueno, pues es hijo de narcotraficantes. Esa es la realidad. Está Bueno, acostumbrado eso a lo no lo bueno y quiere, sabemos, pues. José. Eso no lo sabemos, porque No, no eso no podemos lo sabemos, asegurarlo. pero es que así es, profe. Entonces, bueno, exactamente no lo sabemos, pero no, tampoco como para cometer, pues así, ¿a dónde lleva su estado? Ya lo vimos en la historia, como dice usted bien, en Chiapas, al rato van otra vez los pobres nuevolonenses a buscar, recíbanme. Sí, bueno, No es también hay fácil. una situación ahí medio rara. Pero Sí, bueno, José, no, no, creo no. que ya no podemos esperar a Marisela, ya tardó muchísimo tiempo. Creo que vamos a comenzar, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, me voy a ir a la ley de amparo y hoy toca ver el tema de la procedencia en materia de amparo. Y hay dos tipos de procedencia, ¿de acuerdo? La procedencia del artículo del amparo indirecto y del amparo directo. Entonces, la del amparo indirecto está en el artículo 107 de la ley de amparo. Vamos a poner 107. Porque esta parte no la hemos visto con ustedes, ¿verdad? Solamente vimos lo que eran leyes generales, pero no vimos las procedencias en general del amparo indirecto, ¿cierto? ¿José? Sí, profe, Entonces, ¿qué es lo que pasa con el 107? Dice, el amparo indirecto procede y aquí establece las causales. ¿De acuerdo? todavía no se ve, profe, no se ve en ¿No mi se ve? computadora. A ver, No, ya en mi lo compu. compartí. Vamos a esperar un momento y si no lo quito y lo vuelvo a compartir, porque a veces es error, ¿eh?, de la transmisión. Sí, este. ¿Mi compu está lenta o qué será? ¿Ya se ve o no? Se ve, pero no se proyecta lo que tenga usted. Apenas Entonces está dando vueltas. le dejo de Buenas compartir y lo tardes, volvemos a buenas compartir. tardes, profe. Este, yo sí veo su pantalla. Tenía usted códigos, ¿no? Ajá, hola Marisela, pensé que no ibas a llegar. Sí, profe, es que mi compu está dando lata, pero sí, sí veo su pantalla. ¿Qué dice? Sección primera.
Procedencia y demanda. Ok, listo, ahí está. ¿Ya te aparece, Josué? Aquí me aparece un letrero que el sistema está sometido a una carga excesiva. Puedes obtener ayuda. Como una carga excesiva. Pues es mi sistema, entonces. Pero sí está raro, ¿no? Mucho. Voy a salirme, profe, de mi compu y voy a volver a reiniciar. Te espero para comenzar con los dos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Tantito, Marisol, esperamos para que José se conecte. Marisela, ¿me escuchas? Sí, profesor. Al tantito, esperamos a que José se conecte, porque si no, no me va a agarrar y este tema sí es muy importante. Está bien, profe. Listo, mi profe. Gracias. ¿Ya te aparece? Ya, profe, ya. Listo, bien, Gracias, mi entonces profe. vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esta clase la vamos a dedicar a las causales en materia de amparo. Ahora, es importante recordar pues lo siguiente, chicos. En este sentido, existen dos vías para proceder. Déjenme, abro un documento de Paint, permítanme un tantito, para que no nos perdamos, Paint. Listo. Y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a poner aquí el A y vamos a poner esta parte. Primera situación. Tenemos el amparo indirecto. Lado tenemos el amparo directo. Ahora vamos a poner aquí enter y aquí vamos a poner procedencia. O sea, ¿por qué causales procede?
El amparo indirecto, la procedencia está en el artículo 107 de la ley de amparo. LA es ley de amparo. Mientras que el amparo directo está en el artículo 170 de la ley de amparo. LA. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok, entonces vamos a irnos a la ley. Lo que quería era que lo anotara. ¿Contra qué procede el amparo indirecto? Vamos con el primero, indirecto. Ahora nos vamos a los demás, pero vamos primero a este amparo. Dice, procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto en su aplicación causen perjuicio al quejoso. Que esto ya lo habíamos visto. ¿Qué son las normas generales? Los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones de los estados, leyes de los estados, reglamentos federales, reglamentos locales y los decretos. Punto. ¿De acuerdo? Creo que sobre esa parte ya no hay duda porque ya lo hemos visto en otras clases, ¿cierto? Sí, profe. Okay, pero ahora vamos con las difíciles, con lo que tiene que ver con la cuestión de los incisos 2 hasta el inciso, me parece que, hasta el inciso 9, que en realidad son los complicados. Estos son los complicados en la materia de amparo. ¿Contra qué más va a proceder? Tiene la primera parte, 1. Digo 2, perdón. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales o administrativos o del trabajo, que eso ya lo habíamos visto también, ¿de acuerdo? Diferentes. ¿Cuáles son diferentes? Los órganos autónomos. Entonces, si hay un órgano autónomo que me decreta un acto y que resulta ser violatorio de mis derechos, me puedo inconformar a través del amparo indirecto. ¿Vamos bien? Sí. Okay, dice, contratos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Que si mi memoria no me falla, la clase pasada les expliqué que era un procedimiento seguido en forma de juicio, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ok, entonces ya también está explicada. 4. Contratos de tribunales judiciales administrativos agravios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora, aquí hay importante esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es fuera de juicio? ¿De acuerdo? El juicio como tal es esto. Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Si aquí me está diciendo que es fuera de juicio, o sea, esta fracción quiere decir que es antes de la demanda. Y si me dice que es después, después de la sentencia. Aquí ponemos antes de juicio y después de juicio. Pero ya lo está aclarando. De acuerdo, antes y después de juicio. Ahora dice aquí, dice, si se trata de actos de ejecución de sentencia, la ejecución de sentencia obviamente es después de juicio, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada del procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o lo declara, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante este procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, mucho ojo con eso, porque aquí ya nos está determinando, en este caso, el juzgador. O sea, si de alguna manera yo voy a ejecutar la sentencia, pero desde mi perspectiva todavía no se cumple esa ejecución en su totalidad, y el juez dice, no, para mí ya se cumplió, yo me puedo inconformar sobre lo que está diciendo la autoridad. Supongamos, son 20 mil pesos lo que tengo que cobrar. Fui a embargar y no logré embargar 20 mil, logré embargar 5 mil. Entonces ya se procede al remate y pues ya me pagan los 5 mil.
Entonces dice el juez, no, pues ya para mí ya está cumplido la obligación total del documento. Y tú dices, no, espérate, ¿cómo crees? Si bien es cierto, embargué, pero nada más embargué 5 mil, no embargué los 20 mil por los cuales lo estás sentenciando. Tú sobre eso te puedes inconformar, ¿de acuerdo? Y ahí viene esta parte. Ahora, quinto, dicen, en contra de actos cuyos efectos sean imposible reparación. Ahora les hago la pregunta. A ver, con esa pregunta siempre, siempre se confunde. A ver, Josué, ¿en qué artículo están los actos de imposible reparación? O los también llamados actos privativos. ¿En qué artículos de De qué la de la Constitución. Constitución? Actos imposibles de reparación. No, no me acuerdo, profe. ¿No? No. Marisela. Marisela, ¿me escuchas? Lo escucha, profe. ¿Sí? Según yo sé que en el artículo 107. No. ¿En dónde están los actos de imposible reparación? Hasta cuando vimos la primera clase, si mi memoria no me falla, les expliqué en dónde estaban. Les saqué la constitución, pero si no se acuerdan, les recuerdo, porque si no, no me van a entender en lo que dice ahí. Nos vamos a ir a la Constitución y nos vamos a ir al Dios. Constitución. Y aquí nos vamos a ir al Dios. Que por cierto, chicos, no sé si vieron las noticias, ya está la decimoprimera época de criterios de jurisprudencia. No, no la vi. La acaban de aperturar jurídicamente hablando, pero entonces ahorita en el JUS todavía no va a aparecer, pero ya pronto aparecerá la onceava época. Vienen nuevos criterios y nuevas formas de interpretación constitucional. Entonces, ojo, porque mucho de lo mejor de lo que ya hemos visto ya puede haber cambiado entre ustedes. Vamos a poner aquí jurisprudencia y vamos a poner aquí actos de molestia para que podamos definir. Es un acto privativo y un acto de molestia. Vamos a ponerle buscar. Porque aquí se vuelve un poco enredada la lectura y si no comprendemos desde el principio a qué se refiere, qué es un acto privativo, qué es un acto de molestia, por ahí puede haber confusiones y de eso no se trata. No está aquí, lo vamos a buscar por la otra forma. Acto privativo, actos privativos. Actos privativos. Aquí está. Este criterio nos aclara cuál es la diferencia en un tracto, acto privativo y un acto de molestia. Y aquí la ley de amparo, ¿dónde está la ley de amparo? Habla acerca de los actos de imposible reparación. Actos de imposible reparación y actos privativos son sinónimos, ¿de acuerdo? Pero
¿Cuál es uno y cuál es otro? Aquí viene este criterio de jurisprudencia, viene la diferencia. Entonces, si quieren, anótenlo. Es el registro digital 200-080 o 2080. Es criterio del Pleno de la Suprema Corte. Y es una jurisprudencia que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Alguien me quiere hacer el favor de leerla, por favor? Josué, Marisela. Ahorita, profe, es actos privativos. Ya, profe. A ver, lo leo. Ok, listo. Te escuchamos. Dice que el artículo 14 constitucional establece en su segundo párrafo que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En tanto, el artículo 16 de este mismo ordenamiento supremo determina en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mantenimiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal constituye y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o suspensión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14. ¿Qué dice con? Es que están las letras. Si subo un poquito, pues, Sí, ahí. así como, ajá. Como son la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que pese a construir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los efectos privativos, pues solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Los autoriza según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando proceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esta distinción, debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad con natural perseguida por el acto de autoridad o bien por su propia índole, tiende solo a una restricción provisional. Ok, entonces vamos a ir a definir estos para poder entender esa fracción sobre el 107. ¿De acuerdo? Tenemos los actos de molestia. Y por otro lado tenemos los actos de imposible reparación o actos privativos. Los primeros, ¿cuáles son? Los actos de molestia son temporales.
y se emiten fuera de juicio. Mientras que los actos privativos son permanentes y se emiten dentro de juicio. Es lo que dice la jurisprudencia en términos prácticos. Entonces, cuando habla acerca, en este caso la ley de amparo, sobre los actos de imposible reparación, se refiere a los privativos, a estos. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces dice, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, o sean permanentes y sean dictados dentro de juicio, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. Recuerden que los derechos sustantivos son los que obtenemos a partir del momento en que nacemos. ¿De acuerdo? Tutelados en la Constitución y de los Estados Unidos Mexicanos. En los tratados internacionales, aquí se refiere a los derechos humanos, en donde el Estado mexicano sea parte. 6. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. De acuerdo, que sobre este ya les había puesto un ejemplo la semana pasada. De acuerdo, que les decía, de repente se van a tomar, les embargan el automóvil y resulta que el automóvil era de Josué, pero el de la deuda era Marisela. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ahí ya hay controversia. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. 7. Contra las omisiones del Ministerio Público. ¿De acuerdo? También a veces el Ministerio Público, si tú eres la víctima, a veces no hace su trabajo. Entonces, si no hace su trabajo, tú puedes en esa perspectiva y en esa disonancia, el poder obligarlo a trabajar mediante también la tramitación de amparos, ¿de acuerdo? Es como de, oye, la ley dice esto y no lo quiere hacer, o está tratando de generar dilaciones, apercíbelo, oblígalo. Ocho, contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Esto es cuando existe algún tema o problema de jurisdicción. Por ejemplo, que de repente tengan ahí dos juicios, por ejemplo, en un municipio de Tlaxcala, y a lo mejor Josué dice, se pone a estudiar su ley orgánica del estado de Tlaxcala, y dice, no, pues esto le toca a Zacatelco. Va a Zacatelco y lo promueve, y Zacatelco le dice, o el juez de Zacatelco le dice, no soy competente. El competente es el de Se Cuauhtémoc. para. El de Cuauhtémoc, allá en Apizaco. Entonces dice José, bueno, no pasa nada, pues voy a Apizaco. Llega a Apizaco, a Cuauhtémoc, lo promueve y le vuelve a contestar el juzgado, no soy competente. Entonces José se queda de, ah, caray, aquí sí está raro porque tengo dos problemas, ¿no? Zacatelco me dice que no es y ya me rechazó, y Cuauhtémoc ya me dijo que no es y ya me rechazó. El problema es que el conflicto tiene que resolverse. Cuando eso les pase, tramitación de amparo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, 9. Contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica del Instituto Federal de Comunicación. Por lo que habíamos visto, que ahora ya la autoridad va a decretar como tal que se tenga justamente que generar la protección de los datos biométricos. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí Marisela me decía, tú Marisela me decías que sí estabas a favor de que las personas dieran sus datos biométricos a las a para evitar los delitos, ¿verdad, Marisela? Sí, profe.
¿Crees que traerá buenos beneficios en temas de seguridad eso? Pues es que no sabía, como usted decía, que no lo va a manejar el Estado. Efectivamente, pues es que es controversial. Por un lado sí está bien, pero por otro, pues ¿cuál más tendría tus datos? Tal vez les preguntaría, ¿creen que la seguridad en el país se va a lograr únicamente obedeciendo leyes o no? ¿Cómo dijo? ¿Creen que la seguridad en el país se va a lograr únicamente obedeciendo leyes y aplicando leyes? ¿O creen que no? No, no. No, la Marisela. naturaleza humana, para mí la naturaleza humana es esa. Cuando le prohíbes, es cuando más lo hace. Ok, ¿tú qué Entonces, piensas, Marisela? no, de hecho no se respeta. ¿Qué creen que haga falta para que se pueda respetar, chicos? Pues fuertes Pues mi sanciones profe. reales, sí, pero habiendo corrupción, pues no las hay. El problema es sin el afán de ofender a nadie, profe. Siempre yo tengo que aclarar eso. No es mi afán, ni tampoco soy tengo falta de patriotismo, pero desafortunadamente no es mi afán ofender a nadie. Disculpen de antemano si hay alguien se siente agraviado o herido en su susceptibilidad, pero profe, desafortunadamente parecemos el país de Alibaba y sus 40 ladrones. ¿Por qué? No queremos, ex no queremos, se nos ha arraigado esa cultura de la corrupción y aún seguimos con eso, que pensamos que incluso los hacer política, subir de gobernantes para robar. Y la pregunta es que se promueve mucho eso de que esos puestos son para robar. Y es por eso que no se acaba. Podemos hacer leyes muy buenas, muy sancionadoras, pero profe, si no cambiamos de mentalidad, si no renunciamos a que el servidor que quiere ser servidor tiene que... O sea, la palabra lo dice todo. Es a servir al pueblo, no a enseñorearse del pueblo. Entonces, estamos mal. Y esta cultura la tenemos desde la infancia, desde el hogar, desde todos los rincones de nuestra vida y nuestra nación. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, no al mundo, sino uno mismo. Por Okay. eso... No, aunque hagamos leyes muy buenas y estamos simplemente haciendo leyes buenas y volvemos a hacer leyes buenas y ponerle aparentemente una solución, pero no es cierto porque son ciclos repetitivos que estamos repitiendo continuamente como individuos, como sociedad y como nación. No vamos a superarnos si no queremos, ya fuera de nosotros eso, que debe ser algo como la religión. O sea, el diablo es el diablo. O sea, no, o sea, tenemos que... Pensamos que votar hasta ahí termina esa es nuestra obligación y no es cierto. Después de votar es cuando más debemos de involucrarnos en política. No hablemos de política. Le han hecho creer a la sociedad. No hablemos de política. No hablemos de religión. Pues sí, esos son los temas que nos están jodiendo. De historia, no hablen de historia. No se aprendan. Oh. Entonces, ¿qué va a pasar de nuestra gente, de nosotros como sociedad, de este país que hemos logrado construir? Yo digo, la solución es esa, es una nueva reeducación entre nosotros. Marisela, ¿tú qué opinas sobre ese sentido? Porque al final de cuentas, pues bueno, yo me puedo amparar sobre el tema de la cuestión de los datos biométricos. Bueno, ya no, porque ya pasó el término, pero ¿crees que obedeciendo leyes y aplicando leyes se va a corregir la seguridad en el país? ¿O qué para ti hace falta para que se corrija ese rumbo? Perdón, profe, ¿digo algo? Sí, dije que para ti, ¿qué hace falta para que se corrija el tema de seguridad?
¿Qué hace falta? Pues yo ya lo dije, profe, sanciones, aunque a mi compañero no le parezca, no sé qué trae y quiero que seas honesto, Josué. Si te refieres a lo de la maestra, ese es tema punto y aparte, estamos hablando de la clase. No, Así a ver, que, pues yo hablo. no, 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 profe, es que a veces tenemos conflicto entre nosotros, porque una cosa es clase y otra cosa es lo que tú pienses. Él tiene derecho a respetar lo que yo piense, como yo tengo derecho a respetar lo que él piense. Lo que yo haga o deje de hacer en cuanto a la escuela, con los problemas con profesores o no, eso queda totalmente fuera de clase. Ok, Y bueno, nada más hago una aclaración, hago una aclaración. Yo lo único que pregunté fue un punto de vista, Marisela. Por ejemplo, tú decías que más sanciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué delitos crees que tengan sanciones bajas y que necesitan aumentarse? el robo, el asesinato, Ok. los secuestros. Ok, para ti, ¿cuál sería una pena justa para, por ejemplo, para el secuestro? Creo que ahorita para el secuestro son 40 años. De acuerdo a ti, ¿cuál sería una pena justa? Pues es que realmente no existe, pues ya que por buen comportamiento les dan derecho a que estudien, ahí mismo se hacen abogados, o sea, realmente para mí no existe la pena. Yo tal vez sea arcaica, pero yo siento que una persona que le quita la vida a otra persona no tiene derecho a vivir, así de simple. Una persona que secuestra y martiriza a una persona, pues para mí, arcaicamente, pues merece el mismo castigo. Y como pues no los hay, para mí como persona no hay penas que le puedes encerrar 60, 70 años, pero eso le cuesta al país por los hay que pagar a los custodios y eso, y pues honestamente nada más es tenerlos ahí guardados y realmente pena, pena que exista para ellos, no es por eso que siento que pues va en aumento en vez de disminuir, porque no existe real pena. Lo puedes encerrar por muchos años, pero eso no va a cambiar el hecho de que dejen de hacerlo o promoverlo, porque desde las mismas cárceles lo siguen practicando. Pues sí, es una cuestión ahí que diríme criterios, pero yo estoy también, concuerdo contigo, Marisela, en cuanto a que pues también le cuesta al Estado, ¿no? Estarlos manteniendo. Y es un tema que también ha sido muy debatido en cuanto a que si merecen una segunda oportunidad o no. La Escuela de Derechos Humanos, y ahorita viendo el tema de amparo, pues el amparo protege derechos humanos. Y pues básicamente en esta Escuela de Derechos Humanos todos merecemos una segunda oportunidad, o sea, por eso es que viene esa defensa de derechos humanos. Pero yo creo que la realidad está como superando la teoría. Ahí, incluso ahí les voy a platicar algo que he platicado con algunos otros colegas, y otros colegas, por ejemplo, me decían, no, es que no, la realidad no ha superado la ley, la norma. Y por lo tanto, como no la ha superado, seguimos o debemos de seguir defendiendo derechos humanos. Y obviamente, pues es básicamente el que se le juzga a alguien, pero también que éste pueda tener algunas salidas alternas al procedimiento con el objeto de que pueda, al final de cuentas, llegar a tener, pues un beneficio. Pero ha sido fuertemente cuestionado, ¿no? Yo creo que Y yo no sé si tengan ese sentimiento, al igual que yo, pero creo que es tanta la violencia y la facilidad con la que se cometen los delitos, que a veces como que la ciudadanía no comprende el tema de derechos, pero también al mismo tiempo como que ya se opone, ¿no?, a la aplicación de la norma, precisamente por estos beneficios que les llegan a otorgar. Y bueno, ya lo que se trata es que la ciudadanía lo que quiere pues es justicia, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, o por ejemplo, por ejemplo, no sé, los de Ayotzinapa, o por ejemplo, no sé si se acuerdan todavía de la guardería ABC, ¿se acuerdan de esa guardería? Que eso pasó en la época de Calderón. Sí, muy, muy fuerte y muy sonado. Ok, sobre ese sentido, yo creo que los familiares lo que tal vez gustarían es que las personas pues pagaran, ¿no?
al menos un poco del sufrimiento de que sus pequeños hijos, pues lamentablemente sufrieron, ¿no? Bueno, yo creo que es atroz el hecho de que un niño se llegue a quemar, y bueno, ahí en el caso de la guardería, pues bueno, es algo que lamentablemente pasó y que bueno, hasta el día de hoy, pues no hay como tal, pues un culpable señalado directamente que emita o que o que esté sentenciado, ¿no? Por este tipo de actos que a pesar de que ya pasaron muchos años, pero cobraron muchas vidas, ¿no? O sea, estamos hablando de menores que tienen toda una vida por delante, que obviamente pues sean personas o individuos puros, ¿no? No cometen algún tipo de maldad, no eran delincuentes, al contrario, eran seres completamente inocentes, eran seres pues apenas en vías de desarrollo y les llega a tocar ese tipo de experiencia tan desagradable. Y es un tema debatido, pero precisamente el amparo, ayuda a proteger esos derechos, ¿no? Cuando alguien a lo mejor es inculpado injustamente, o bien se le cataloga como culpable, pero todavía no ha recibido sentencia, el amparo ayuda precisamente para eso, para lograr la esfera jurídica alcanzada o la esfera jurídica que necesita para poder protegerse y defenderse dentro de un procedimiento de esa naturaleza. Es un tema complicado en realidad, ¿no? Pero bueno, lo que hemos estado viendo es, o bueno, al menos yo tengo esa percepción, yo creo que ustedes también, que la ciudadanía como que ya no ve con tanto agrado a la ley, ¿no? O al tema de los procedimientos judiciales. Como que ahora están prefiriendo hacer justicia por su propia mano, porque digamos que la justicia legal, como que primero tarda y dos, como que no se aplica como ellos quisieran que se aplicara, ¿no? Es un tema ahí un poco complejo, pero que al final de cuentas, pues el debate genera debate, ¿no? Genera puntos encontrados, puntos divididos. Pero lo cierto es que la norma, pues es clara, ¿no? O sea, hay un procedimiento que en este caso lo pusieron para que te ayuda a protegerte las garantías, que te ayuda a proteger derechos. Y bueno, de alguna manera, pues asegura lo que conocemos, ¿no? Como el Estado de Derecho, ¿no? O sea, lo garantiza de que si es que existe alguna autoridad que te lo viole, pues tengas un medio de defensa, como es en este caso el amparo, que te permita precisamente defenderte de esas acusaciones o falsas acusaciones que se van realizando conforme va avanzando algún tipo de señalamiento. Pero bueno. Como podrán darse cuenta, el artículo 107 de la Ley de Amparo es muy amplio, te protege de muchas cosas, ¿no? O sea, te protege de los casos que pasan fuera de juicio y también te protege de lo que sucede dentro del juicio. O sea, el amparo indirecto te sirve de muchas cosas. Pero recuerda lo siguiente, eso también es ojo, ¿de acuerdo? El amparo indirecto no te protege contra sentencias, si quieren apúntenlo. ¿De acuerdo? El amparo indirecto no te protege contra sentencias. Te protege de las causales que ya vimos hace un momento, pero no sobre las sentencias. Sobre eso no te protege el amparo indirecto. Y ustedes se preguntarán, es que yo he visto algunos abogados que les dicen a sus clientes que sobre la sentencia van a tramitar amparo. ¿Es correcto? Sí. Pero eso no es materia del amparo indirecto. Eso es materia del amparo directo. Y ahí nos vamos a ir a la ley de amparo, al artículo 170. ¿De acuerdo? Y el 170 nos habla de la procedencia del amparo directo. Y aquí sí vamos a encontrar que el amparo directo procede en contra de las sentencias definitivas. ¿Me puedes ayudar, Marisela, a leer este 170, fracción primera? Por favor. Sí, profe. Gracias. Primera, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Ok, ahí te interrumpo tantito, Marisela. Ahorita me sigues ayudando leyendo, pero explico este primer párrafo. Dice lo siguiente, contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones, ¿de acuerdo? Donde dice
que la violación se comete en ellos o sea cometida durante el procedimiento, afectadas en las defensas del quejoso. Ahora, aquí hay algo muy importante. Voy a borrar, bueno, voy a poner esto aquí. El amparo directo, en cualquiera de los dos, recuerda que hay principios, y en cualquiera de los dos aplica el principio de definitividad. Entonces, en contra de las sentencias, o sea, antes de que apliques el amparo, vamos a poner el ejemplo aquí, vamos a poner sentencia. Después de la sentencia, como me aplica el principio de definitividad, tengo que aplicar el recurso ordinario, que normalmente es la apelación. El recurso ordinario normalmente es la apelación, pero no siempre es así. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en materia agraria es la revisión. Ahí no existe apelación, en materia agraria es la revisión. En materia laboral no existe el recurso. O sea, ahí hay una como que ventaja en materia laboral, porque la ley del trabajo te dice que en materia del trabajo no procede recurso alguno. Entonces, como no procede recurso alguno, por aquí te dictan el laudo y de inmediato tramitas el amparo directo. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Yo le recomiendo en el amparo directo y cuando vayas a tramitar amparos en contra de las sentencias, que primero revises si procede algún recurso y lo tramites, porque eso es muy importante. Tú necesitas tramitar primero el recurso ordinario, ¿de acuerdo? Para agotar el principio de definitividad. Y ya después de que lo hayas tramitado, si es que lo hay, ya puedes tramitar el amparo directo. Vamos a ponerle paso 1. Vamos a poner así en pasos. 1 punto y guión. 2 punto y guión. Y 3 punto y guión. Creo que está como más explicativo. ¿Ya lo anotaron? Chicos. Sí, profe. Ok, entonces, sobre ese sentido, vamos a ir aplicando esas reglas, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, puede resultar que de alguna manera no te admitan el amparo directo. Por ejemplo, si tienes tu sentencia que no te es favorable y no revisas la ley y no tramitas tu recurso ordinario y te vas directamente al amparo, te van a desechar, te van a decir, ¿sabes qué? No, aquí no. ¿Y por qué tú vas a decir, pero por qué me lo desechaste? Y te va a decir ese amparo, pues porque debiste de haber tramitado el recurso ordinario. No lo recurriste, entonces te rechazo, porque aplica el principio de definitividad. Entonces, ahí deben de tener ustedes siempre mucho cuidado. Siempre que te dicten una sentencia en algún juicio, revísate la ley para ver cuál es el recurso que procede en contra de la sentencia. Si es que existe, promuévelo. Si es que no existe, entonces, ahora sí tramita tu amparo directo. ¿Queda claro? O sea, es luego, luego, de acuerdo a cómo sale la sentencia, lo primero que debo de hacer es revisar, a ver si procede el recurso, los recursos, la reviso. Si no, entonces, una pregunta que a mí me salió, si me equivoco al meter el amparo directo y no revisé el recurso ordinario, ¿qué pasa? Claro, obvio, me van a decir, ¿sabe qué? No Ajá, procede. lo más seguro en el ejemplo que tú pones, Josué, es que te desechen el amparo y pierdas el derecho al Indirecto. recurso. O sea, lo más Ah. seguro es que tan solo por equivocarte es que pierdas todo. Y pierdo también en todo el juicio, el caso. Pierdes la oportunidad de inconformarte sobre la sentencia. Dale. Nada más por equivocarte. Híjole, está tremendo esto. Así es, por eso es que deben de tener ahí como mucha cautela. Ahora, también no es inmediatamente, porque la sentencia, por ejemplo, si te vas al recurso de apelación, te dan normalmente 9 días para inconformarte. O sea, tienes todavía, yo creo que en un día sí estudias si procede un recurso o no. Sí, no, sí. Y ya después te pones a redactar.
¿De acuerdo? Pero si en ese día te das cuenta que no procede ningún recurso, entonces tramitas el amparo directo. Pero sí debes de tener mucha cautela, mucho cuidado, porque si lo tramitas mal, van a pasar los días y vas a perder tanto el derecho del recurso y también como el derecho al amparo. Sí, hombre, pero ¿cómo detectar toda esta maraña? Porque todavía para mí es maraña. La ley, no hay otra más que la ley. Ajá. Si no revisas la ley, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Sí, me voy a perder en casa. Exacto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Normalmente siempre hago estas aclaraciones porque son importantes, o sea, a veces pasamos de largo, como al revisar la norma y decimos, ah, no, me perdí la sentencia, amparo. Ajá. Sí, pero tienes primero que agotar el recurso. Primero fíjate si hay recurso, porque si lo tramitas, te lo van a desechar y vas a perder la oportunidad de presentar el recurso. Y al final te vas a quedar sin nada. Sí. Sea, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Maricela, ¿alguna duda? ¿O pregunta? Profe. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, listo. ¿Me puedes seguir apoyando en el segundo y tercer párrafo, por favor? Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decida el juicio en lo principal o resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido en materia penal. Las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseamiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Ok, el segundo párrafo, por favor. Para la procedencia del juicio deberán adoptarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en el que la ley permita la renuncia de los recursos. Ok, entonces. En ese sentido, ya nos los está diciendo. O sea, para poder entender que una sentencia es definitiva, es que resuelvan el juicio en lo principal. En el juicio en el principal. O sea, porque yo también es cierto, si tú de repente promueves un incidente o un recurso de revocación, por ejemplo, en materia mercantil, te van a dictar sentencias, pero esas sentencias no resuelven lo principal, esas resuelven cuestiones accesorias. Entonces, ahí son sentencias interlocutorias. Entonces, si tú te quieres inconformar sobre esas sentencias, te va a decir el juez, es que no procede. ¿Por qué no procede? Tú vas a decir, sí, es sentencia, sí, pero es una sentencia interlocutoria, no es la sentencia principal. No te está resolviendo el juicio principal. Y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Por eso dice y hace la aclaración, solo sentencias principales. No interlocutorias, no de incidentes, no de recursos. ¿Perdón? Ahora, en la segunda parte que nos leyó Maricela, dice, cuando dentro del juicio surgan cuestiones sobre constitucionalidad generales que sean de reparación posible para no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer mediante el amparo directo, que eso también es algo importante. ¿De acuerdo? Es decir, si tú pretendes tratar de generar violaciones, porque a lo mejor el juez no hizo una buena interpretación de tal artículo constitucional, o sea, vas a debatir el análisis del juzgador, puedes promoverlo también por la vía directa, pero recuerda que estamos hablando de sentencias. A veces en las sentencias de los jueces como que sí distan un poco de lo que dice la propia Constitución Federal. Si tú te percatas de esto y te toca, puedes inconformarte también en este caso mediante el amparo directo. O sea, si la sentencia que te emiten es omisa de algunas cuestiones, ampárate mediante el amparo directo. Listo. Y luego la segunda fracción. Josué, ayúdame con la segunda. Sí, profe.
contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado del Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ok, entonces aquí ojo con esto, porque la segunda fracción te dice que puedes ir contra las sentencias definitivas, aun cuando te sean favorables. O sea, eso aclara el mito, o sea, esto aclara el mito de que el que tramita el amparo es el que le gana el juicio principal, digo, el que no No, gana el para juicio nada. principal, y a veces no es así. A veces, aunque ganes el juicio principal, no quiere decir que estés conforme con lo que te dio el juez. Supongamos, para poner un ejemplo de esto. Maricela, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, supongamos que Maricela demanda a Juanita Pérez, es un ejemplo, a Juanita Pérez, y le está reclamando que le pague 600 mil pesos por un pagaré que le firmó, más aparte que le pague gastos y costas. ¿Qué es lo que sucede? Se van a juicio y gana Maricela. Y entonces el juez dice, condeno a la parte demandada a pagar los 650 mil pesos, pero, no la condeno a pagar gastos y costas del presente juicio. Y dice Marisela, ¿pero por qué? Y sí, le gané. ¿Por qué no va a querer que le cobre gastos y costas? Ya me está diciendo que sí me tiene que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente está inconforme, que dice, pues voy al amparo. O sea, primero lo recurso. Ah, es que mi asunto es menos de los 700 mil pesos que dice la ley mercantil, entonces procede el amparo directo. Bueno, voy al amparo directo. Y en el amparo directo le digo, ¿sabes qué, juez? Pues es que es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque si me está diciendo que yo tengo la razón y que la persona que me firmó el pagaré sí me debe, ¿cómo es posible que el juez diga no le cobro gastos y costas cuando al final de cuentas el juicio, la tramitación del juicio generó gastos y costas? Entonces, de alguna manera, en este aspecto, esto quiere decir que no por el hecho de que ganes un juicio, quiere decir que en realidad estés conforme en su totalidad con lo que se te está decretando. Porque de alguna manera, a veces dices, ajá, ya gané el juicio, ¿no? Por ejemplo, ya gané el juicio, ajá. Pero ¿de qué te sirve a veces ganar el juicio si no estás ganando todo lo que estás reclamando? Pues, por ejemplo, en este ejemplo que puse con Marisela, si está demandando los 650 mil pesos más los gastos y costas, lo justo es que si el juez ya le dijo que sí le tiene que pagar el demandado los 650 mil pesos, también es que le paguen gastos y costas del juicio. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si se probó la acción, pues es lógico que el demandado tenga que pagar todo lo que reclama, en este caso la parte actora. Pero aquí el juez, en el ejemplo que estoy dando, no le da todo, solamente le da uno de dos cosas que pidió Maricela en ese juicio. Y entonces, ¿qué dices? Pues es imposible, me tengo que ir a tramitar amparo. Entonces, esto es importante. No siempre tramita el amparo aquel que ganó el juicio ordinario. O el que perdió, perdón, el que perdió el juicio ordinario. A veces lo puede tramitar el que ganó, siempre y cuando no haya alcanzado la totalidad de sus prestaciones de la demanda inicial. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, en ese sentido, pues tengan mucho cuidado, porque a veces decimos, ah, es que yo gané el juicio, me van a decir que no es el amparo. No, sí, promuévelo.
O sea, si no estás conforme con lo que te dio el juez, a pesar de que le hayas ganado, promueve tu amparo y dice, oye, pues, ¿cómo es posible, no? Si de alguna Me manera estoy cumpliste a ganando. medias, me cumpliste a medias. Exactamente. Exactamente, a ese término quería yo llegar. Exactamente. Sí. Ganas, pero te lo dan a medias, ¿no? O sea, no te Sí, dan. porque no era la, en el principio no era, yo estoy solicitando que se cubran los gastos, todo. O sea, aparte del dinero que me debe y lo que me está generando el problema que esta persona muere ahora, ¿cómo le dice? Se le dice moratoria, no Ajá. me cumplió. No me cumplió, nomás me está pagando y ahí y lo que gasté en mi abogado. Entonces, todos estos juicios, todo esto genera economía. Y el juez está diciendo, no, sí que se le van a hacer. Y lo demás, ¿lo va a pagar usted, señor juez? Es correcto, ¿no? No. Porque Así obviamente. que entonces me amparo contra la resolución que usted dio. Va usted a incluirle también los gastos ahorita del abogado. Es Digo correcto, yo, porque. así es, profe. Ah, porque, Así es. o sea, sí, en efecto, porque al final de cuentas, o sea, se quiera o no, el cliente que paga, ¿no? El cliente que paga, obviamente tiene. Que hacer un gasto, porque el contratar a un abogado es un gasto, ¿no? Incluso las diligencias que se hacen dentro del juicio también son un gasto. El emplazamiento, que vas por el diligenciario o el actuario y lo llevas, a emplazar al demandado, darle copia de la demanda, pues eso implica un gasto, Genera ¿no? gasto, 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 Entonces, sí. el hecho de que trabaje la justicia también genera gasto, o sea, todo va generando gasto. Y por lo tanto, en ese sentido, pues no puedes, darle la razón a medias, ¿no? De que ya ganó por una parte la suerte principal, pero por otra le estás negando el derecho a que pueda cobrar gastos y costas. Sea, sería como cumplir la medias, en efecto, es cumplir la medias. Sí, entonces procede el amparo también contra la autoridad que dictó nada más paguen los 600. Es correcto, porque tú en tu demanda original, en la inicial, ante el juez de primera instancia, le pones prestaciones, qué es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si es un pagaré, Claro. ¿qué dices? ¿Qué quieres que te pague? La suerte principal, los Son intereses 600. moratorios y los gastos y costas. 600 más los intereses moratorios y los gastos que genera también la cuestión del abogado del juicio. Ajá, sí, es siempre y cuando el abogado también declare ante el fisco, porque si no Sí. declara, no. Sí, pero de todos modos, declaro no mi abogado, yo te voy a tener que dar, le voy a tener que dar al abogado los gastos. Es El abogado correcto. va a cobrar a mí. Entonces yo voy a hacer un balance, un conteo de cuánto tuve que invertir para pues, recuperar mi dinero, recuperar las. Lo que no me pagó y aparte recuperar el dinero o los gastos de el, los honorarios del abogado que contraté. ¿Es correcto? Entonces, hago un y se lo dejo caer en la en el en el en la demanda, simple y sencillo, hasta allá abajo. Son Entonces, tanto que se pague eso también. exacto. Entonces, ahí vean hasta dónde llega el alcance del amparo. Ahora, Sí, bastante. otra cosa, también te dicen el último párrafo, en el caso de la materia fiscal, te dice. Dónde dice, profe? En la ¿Dónde última está? parte del 170, te dice, en estos casos el recurso se tramitará Ah. únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa. Previsto por el artículo 104. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa y únicamente en el caso de que esté considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad. Entonces, te hace ahí una cuestión referente al recurso de revisión en materia administrativa. De acuerdo, te dicen en esos casos, procede, pero lo resuelve el tribunal colegiado. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿quién conoce o quién es la autoridad que conoce de cada uno de estos juicios? ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. O acá lo pongo. No, es que no me va a caber. Lo voy a borrar. Voy a poner nuevo y no guardar. Vamos a poner aquí.
Amparo indirecto. Y luego amparo directo. El amparo indirecto lo va a conocer el juez de distrito. Mientras que el amparo directo lo va a conocer el tribunal colegiado de circuito. ¿Ya lo notaron? Sí. Marisela. Profe. Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. ¿Quién es el juez que me va a conocer de mi amparo? O sea, ahí está. El juez de distrito en materia de amparo indirecto. En el caso de el amparo directo, ese lo va a conocer en esta situación. Y se me fue el nombre. El Tribunal Colegiado de Circuito. Él es el que va a conocer en esa perspectiva del asunto. Luego entonces, así está la procedencia del amparo. Ahora, aquí en esta figura hay otra figura de amparo que también está regulada en el artículo 170 y, no mentira, en el 182 de la ley de amparo. Déjenme ir, sustanciación, no. 182. Ahora, ¿existe otro amparo dentro del amparo? La respuesta es sí. Es algo muy ¿Cómo? chistoso. Es algo muy chistoso porque suena en realidad muy chistoso. Pero es el amparo adhesivo. Lo voy a graficar. ¿En dónde va el amparo adhesivo? Va en el amparo directo. O sea, esto ¿Cómo también. dijo? ¿Cómo dijo? Si existe. ¿Existe un amparo dentro de otro amparo? La respuesta es sí, y ese es el amparo adhesivo. ¿De acuerdo? Amparo adhesivo. Así es. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se deriva deriva también del amparo directo. Es correcto. Y tanto el amparo directo como el amparo adhesivo se resuelven en la misma sentencia. Tanto el amparo directo como el amparo adhesivo se resuelven en la misma sentencia, no cambia ahí. Se resuelven en la misma sentencia. Sí, se resuelven en la misma sentencia. Un ejemplo, profe. Ahorita todavía, eso ahorita se los voy a explicar, pero ¿qué es lo que sucede? El amparo directo lo promueve el quejoso y el amparo adhesivo lo promueve el tercero interesado. Entonces ahí apúntenle también.
¿De acuerdo? El adhesivo lo promueve la Tercero interesado. el tercero interesado. Sí, profe. ¿Naricela, Ya, profe, ya está anotado. lo anotaste? Ok, ahora vamos a ver cuáles son las causales por las que el tercero interesado se puede ir al amparo adhesivo. ¿De acuerdo? Y eso está en el 182, que es el que tengo aquí. ¿De acuerdo? Josué, ¿me ayudas leyendo? ¿Cuáles son las causales? El 182. Sales por las que el tercero interesado irse al amparo. Están en el ciento, ¿qué dijo? 182. Sí. 182. Dice, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto para el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal de este. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo el resultado del fallo. Ok, entonces vamos a eso ¿Entendiste? de las dos primeras. Te Sí. dice, únicamente procede el amparo adhesivo, dice, cuando se trate de fortalecer consideraciones del fallo definitivo. Es decir, si el tercero interesado es el que gana el juicio, a él no le conviene que le otorguen el amparo al quejoso, porque eso implica modificar la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú como tercero interesado? Lo promueves tratando de sumar argumentos al criterio del juez para que esa sentencia no se modifique. Esa es la primera fracción. ¿Sí me explicó? A ver, otro poquito más barajadito, profe. ¿Cómo? Otro poquito, a ver, es que sí, se me fue. A ver, el quejoso es el que se está promoviendo el amparo directo. Lo que quiere es que se modifique la sentencia o el acto reclamado. Mientras que el tercero interesado, si es el que ganó, a él no le interesa ni le conviene que se modifique la sentencia o el acto reclamado, porque le beneficia. Entonces, Ajá. para evitar que el juez le otorgue el amparo al quejoso, él promueve el amparo adhesivo, el tercero interesado promueve el amparo adhesivo. Y Antes de que deja, le gana, le gana. ayuda a fortalecer con argumentos el razonamiento del juez en la sentencia, a manera de que el tribunal le diga o le niegue el amparo al quejoso. Ajá. Ya. Marisela, Profe. ¿queda claro? Entonces, ahí es donde deben de tener en cuenta. Lo siguiente es más, lo vamos a graficar aquí. Amparo directo. Aquí vamos a poner al quejoso. Le conviene modificar o nulificar el acto reclamado. Mientras que en el amparo adhesivo, vamos a poner al tercero interesado, no le conviene que se modifique el acto reclamado.
obviamente no le va a convenir. Por eso No. dice, yo me sumo, pues, te doy argumentos para que no lo cambies, porque me conviene. Sí, me adelanto a meter más argumentos que fortalezcan lo que decía, o lo dice el artículo, Exacto. Para que se, no, para que le niegue a este, le niegue al quejoso, le niegue la oportunidad, o sea, le nulifique, no modificar el acto reclamado. Es Sí, correcto. ya le agarré. Ahora, esa es la primera fracción, pero la segunda dice lo siguiente. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas al adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Es decir, puede haber violaciones procesales al que sí le benefició la sentencia, la respuesta es sí. Entonces, si tú te quieres inconformar sobre esas violaciones, lo puedes hacer mediante también, mediante el amparo adhesivo. Pero ten en cuenta que solamente van a cambiar los considerandos, no el resultado de la sentencia. Solo se pretende cambiar los considerandos, no el resultado de la sentencia. Porque obviamente si quieres cambiar el resultado de la sentencia, pues serías quejoso, ¿no? Y pues tú no eres quejoso, Sí. tú eres el tercer interesado. No, yo soy el tercer interesado. Marisela, ¿sí se logra comprender la segunda fracción? Sí, profe. Listo, déjame, tenía aquí un video, pero no está aquí. Era acá. Para poder entender un poco la figura del amparo adhesivo. En realidad esta figura es nueva, o sea, tampoco crean que tiene mucho tiempo en vigencia. Se inventó. Ajá, exacto, o sea, no tiene mucho tiempo que se inventó, o sea, es de reciente creación, pero genera algunas confusiones a veces. Miren, vemos este Sí, video sí, y sí. regreso con ustedes, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a cuenta su programa La Visión de los Juzgadores, un programa de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ustedes, un programa donde vemos temas jurídicos, pero tratando siempre de abordarlos de la manera más práctica y más sencilla. Para ello siempre me va a acompañar de dos personajes, en este caso magistrados de circuito, que, bueno, pues tengo que agradecerles antes que nada, o antes que todo, más bien, el hecho de que estén aquí con nosotros, vienen desde Zapopan, Jalisco, ambos son magistrados de circuito. Voy a presentar Mario Alberto Domínguez Trejo, es un gusto que hayas aceptado la invitación. Fernando, gracias. Un placer. Y José Luis González, también magistrado. Gracias. Pues, ¿no? Gracias a ustedes por el viaje, por venir y dedicarnos estos tiempos. Vamos a hablar de una figura que ustedes manejan muy bien en colegiado, de hecho, es una figura jurídica que ha llamado mucho la atención, sobre todo con la nueva reforma a la ley de amparo, que es el amparo adhesivo. Pero siempre me gusta, antes de arrancar con estos temas ya directamente, a qué es lo adhesivo, pues bueno, entendemos que es el juicio de amparo y que es el juicio de amparo directo e indirecto, pero el programa va dirigido a personas que luego no conocen de estos temas. ¿Cómo podrías definirme, José Luis, el amparo en términos muy generales? Sí, y sabemos que el amparo ante todo es un juicio, igual que cualquier juicio civil, familiar, mercantil, inclusive el procedimiento penal, en donde es una controversia, un litigio entre partes. En este caso es el gobernado, una persona que puede resentir la afectación a un derecho humano, por un acto o una omisión de una autoridad o por una norma general. Y entonces ese gobernado acude, insta a la autoridad de amparo, juez de distrito, tribunal unitario de amparo, si hablamos del amparo indirecto, o tribunal colegiado al amparo directo, porque sabemos hay dos vías para impugnar diferentes tipos de actos. Entonces, en esencia, el juicio de amparo es una controversia entre un gobernado frente a una autoridad, cuando el gobernado, le demanda el que le restituya una lesión, una afectación a un derecho, ya sea previsto en la Constitución o inclusive en un tratado internacional. Entonces, en esencia, el juicio de amparo es el que una persona pretende, un gobernado, ya sea individual, colectiva o persona jurídica colectiva, el que pueda acudir a esa instancia para que a través de una sentencia, bien bonito que es el juicio de amparo, ¿sabes? La justicia de la Unión ampara y protege, restituirle en ese derecho que ha sido violentado. Y esto no es una figura nueva, el juicio como tal, estamos hablando desde 1840. No quiero hacer aquí gala desde 23 de diciembre con una propuesta que ya traía don Manuel Crescencio Orejón. Esto lo comento porque es mexicano, el juicio de amparo, es muy nuestro. ¿Siempre ha sido así el juicio de amparo? El amparo mexicano, fíjate que es muy importante, primero presuponer, como dice José Luis, que en la justicia, digamos, de los juicios que se ventilan de todo tipo, civiles, mercantiles, familiares, penales, agrarios, todo lo que es el ámbito de justicia, que presupone la tramitación de un juicio previo en donde se va llevando a cabo a través de etapas procesales y demás, y culmina esto en una sentencia.
en una sentencia que es objeto del amparo directo. Amparo directo mexicano que en su momento pues, era innovador y que en algún momento de la historia de nuestro México encontramos que el amparo empieza a tener cierta, digamos, cierta lentitud, donde llega a ser responsable de la lentitud de la justicia. Y como propósito, digamos que el constituyente permanente en 2011 logra considerar una reforma al artículo 107 de la Constitución, particularmente en la fracción 3, que es la que regula lo concerniente al amparo judicial. Ese amparo judicial es el que nos lleva a nosotros a entender el amparo directo que se promueve en contra de esas sentencias. O sea, ahí se alegan violaciones procesales o se alegan violaciones ya en la sentencia. Pero figuraba solamente una de las partes. Y la otra de las partes era llamada como tercero, en su momento tercero perjudicado. Así va, tercero perjudicado. Hoy es tercero interesado. Y su participación en el amparo es limitada a hacer la cuestión de orden público porque los alegatos que podía hacer valer, pues se tiene la, digamos, la tradición de que no forman parte de la litis. De manera que ahora con la figura del amparo adhesivo, que está inscrito en esa parte del 107, le permite a la otra parte, la otra de las partes, hablando de dos partes contendientes, puede haber más, pero le permite a la otra parte plantear algunas violaciones también. Te metiste ya directamente a lo adhesivo. Es claro, bueno, tenemos un juicio de amparo para cualquier acto contrario a la Constitución por parte de autoridades. Hoy hablamos también de derechos humanos. Es un tema que ha sido reciente. También hablas, y te lo pregunto, José Luis, en esta necesidad del tercero perjudicado, hoy llamado tercero interesado, de participar en este juicio, en esta necesidad es como, creo, surge el amparo adhesivo, pero había que definir qué es el amparo adhesivo. Sí, y ya de eso se ha ocupado la Suprema Corte, y también los tribunales colegiados, y sobre todo partiendo de lo que quiso el constituyente reformador en 2011. La idea del amparo adhesivo como tal, según dice el constituyente permanente, es decir, los legisladores que reformaron la Constitución, era concentrar en un mismo juicio de amparo tanto los intereses del que promueve el amparo como de la su contraparte, que inclusive, y hablando como dijo Mario del amparo judicial, que en una controversia, por poner un ejemplo civil, que en una sentencia civil que una sala confirmó la del juez y condenó a una de las partes, pues ella es la que pierde, pero la que obtuvo una sentencia a su favor puede adherirse, es decir, a través del amparo directo que promueve el que perdió, el que ganó pueda defender, ya sea con argumentos tendientes a fortalecer, a darle fuerza a esa sentencia que se está controvirtiendo vía el juicio de amparo, por un lado. Y la idea es esa, de darle concentración, según el permanente, darle concentración para que ahí se examinen tanto los intereses del principal, del que promueve el amparo, como dice la ley de amparo y la Constitución en el 107, la adhesividad, es decir, adherirse, pero con un interés distinto. Entonces la idea es del constituyente, pero como bien dice Fernando, creo que también la idea, aunque no se expresa implícita del constituyente y también de lo que se ha dicho, es darle la oportunidad, no dejar inaudito, porque por decirlo así, ya gané a través de una sentencia de un tribunal común, ordinario, y ya luego me quedo en contraparte del amparo, y luego pues, me quedo con los brazos cruzados esperando a ver qué sucede. No, el caso es que tenga una participación activa y defienda lo ganado. Igualdad de oportunidad, igualdad, como dicen, también de armas. Así debe de nacer lo adhesivo, para buscar este equilibrio. Hasta ahí vamos bien. Pero yo gané ya el asunto, me entero que mi contraparte se fue al juicio de amparo. ¿Y qué hago? ¿Cómo me entero? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo para acudir? ¿Qué voy a defender? Porque bueno, tú lo decías, pues yo voy a seguir pensando que yo ya había ganado, ¿no? Y no quiero perderlo. ¿Cómo se maneja esto, Mario? Fíjate que hay una parte importante, después de la reforma de 2011, en donde ya se incorporó el amparo adhesivo, hay una parte importante porque no teníamos nueva ley de amparo. 2013 es cuando viene la ley de amparo, entonces en ese lapso, bajo principios de eficacia directa de la Constitución, se empezaron a promover amparos adhesivos. Y entonces no había regulación y surgieron todas estas inquietudes. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo lo promuevo? ¿Ante quién? Esto ya se resuelve en la ley de amparo. Actualmente, digamos que habiendo dos partes en un juicio, cuando se promueve el amparo directo, llaman a la otra parte como tercero interesado. A partir de ahí ya tiene conocimiento de que se promovió una demanda de amparo. Ya no puede alegar que no lo conoce, ya le notificaron, ya sabe. De inicio. Y después viene la segunda parte. Esa demanda de amparo la tramita la autoridad responsable, la manda a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado, una vez que admite, entonces surge el término de los 15 días para promover ese amparo de sí. Eso está previsto ya en la ley de amparo. Lo que surgió por interpretación, digamos, para ver si tengo que esperar yo a que me notifiquen, para ver si cuando inician en los 15 días, lo que surgió en una interpretación de jurisprudencia fue que había que estar al pendiente. O sea, es importante que digamos que todos tus televidentes sepan si quieren poner un amparo adhesivo, pues tengo que estar al pendiente de cuando el asunto se va al tribunal colegiado, porque a partir de que admiten, inician los 15 días para promover ese amparo adhesivo. Siempre estar pendiente del asunto. Claro. Esto es claro que lo comentas, porque bueno, el amparo directo no deja de ser un juicio distinto al que ya se siguió. O sea, no es un recurso, es un juicio. Vamos a dar cuenta. Normalmente se dice, o en aquel que habíamos entablado,
y ya se promovió el juicio de amparo. ¿Esta adhesividad en la que yo tengo para acudir es propia del amparo directo o del amparo indirecto? ¿Cómo lo puedo decir? Sí, ya en dicho amparo anterior, Ofre, ¿puedes apagar tu micrófono? Porque escucho doble, por favor. Sí, es una figura distinta que se denomina revisión adhesiva, pero es propia, exclusiva, el que se ha denominado amparo indirecto, o sea, distancial, el que se promueve ante un juez de distrito de manera como regla o un tribunal de amparo cuando se reclama otra resolución de otro tribunal, perdón, unitario, a un tribunal unitario. Y en ese es la oportunidad que le dan a la contraparte del que promueve el amparo para cuando hay un acto de autoridad, ya sea una sentencia o digo, una resolución que ya no sentencia, sino otra distinta a una sentencia, de defenderla o para que se mantenga en acto. Pero eso es propio del amparo indirecto. La novedad, como dijo Mario, es que con la reforma constitucional de 2011 y la ley vigente que surge dos años después, 2013, que entra en vigor, reconoce esa nueva figura del amparo adhesivo, es decir, propio y exclusivo del amparo directo. Es decir, antes de 2013 ocurría que en el amparo directo nada más lo promovía aquel que, le, repito, le perjudicaba la resolución de una sala, de un tribunal unitario, porque el amparo directo es propio para combatir sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, es un laudo en materia laboral, y no tenía participación, o tenía participación como tercero interesado, o antes tercero perjudicado, pero una participación activa para defender lo ganado, la contraparte del juicio, es decir, la adhesividad, y es donde surge precisamente esa oportunidad. Por eso la diferencia de revisión adhesiva, amparo adhesivo. ¿Y cualquiera puede entonces ir al amparo adhesivo, o tiene que ser parte en este, esto es, el que en su momento venció, claro, o quién puede acudir al amparo adhesivo? Fíjate, en materia de amparo indirecto, que también tenemos el amparo indirecto, digamos, se puede plantear por muchas cuestiones, normas generales, amparo o contactos jurisdiccionales, y en el amparo de actos jurisdiccionales, a que se refiere José Luis, pues no hay amparo adhesivo, es importante establecerlo, o sea, uno va reclamando alguna resolución jurisdiccional, ahí no hay amparo adhesivo, es amparo directamente por la parte que cree que lesiona sus derechos fundamentales o derechos humanos, y no hay amparo adhesivo. Lo que hay es revisión adhesiva. En su momento ya la sentencia que dicta el juez y lo que va a defender el, digamos, el tercero interesado de la sentencia. O sea, contra la sentencia dictada por un juez de distrito, puede uno interponer el recurso de revisión. Así es. Y contra ese yo puedo adherirme, así entiendo, ¿no? Me adhiero a él para hacer valer que a defender la sentencia del juez de distrito. Y en el amparo adhesivo, que tiene que ver con el amparo directo, eso es muy importante porque ahí el que va a ir al amparo es la persona que obtuvo sentencia a su favor. Hay una fórmula en el artículo 107 que dice la persona que tenga interés en que subsiste el acto. Esa expresión está abierta, no hay interpretación todavía. ¿Pero quién podría ser más allá que el propio interesado? Entonces, podríamos especular, por ejemplo, con alguna persona que no hubiera tenido intervención en el juicio, materialmente en un juicio con parte demandada o actora, y en esa medida, pues esta persona se puede sumar teniendo interés en que la sentencia subsista por algo que le interesa, simplemente así. ¿O un interés jurídico? ¿Interés legítimo? Interés jurídico creo que tendría que ser. Tendría que ser jurídico o legítimo, ¿sabes? Porque quiero pensar que puede venir un extraño, para llamarlo como un tercero extraño, y querer participar también. Vamos a seguir ahorita hablando de este tema. Me preocupa más bien, quisiera abordar este tema en relación con, ¿puedo ofrecer pruebas en adhesividad? ¿Tengo alguna oportunidad o no? Obvio, bueno, nosotros sabemos la respuesta, pero las personas que nos están ahorita escuchando y viendo, pues bueno, a veces no conocen estos temas. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, estamos en la visión de los jugadores. Agradezco de verdad que estén con nosotros, no se vayan, estamos hablando del amparo. Bien, entonces, otra vez regresamos a la ley de amparo. Como podrán darse cuenta, en este caso el video, hablan acerca de la primera y segunda fracción. ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, si a ti te favorece el acto reclamado, promueves la primera fracción a manera de que no se nulifique ni se modifique el acto reclamado y que le nieguen el amparo al quejoso. En dado caso de que te favorezca el fallo, pero existen algunas violaciones que tú quieres que te subsanen en el amparo adhesivo, lo puedes promover, pero ten en cuenta que esas violaciones no deben de tener el peso suficiente para modificar el sentido de la sentencia. Porque es básicamente como boicotearte, ¿no? Es como de, ya logré beneficiarme, pero yo mismo me voy a poner el pie para que le otorguen el amparo al quejoso y para que se vuelva a reestructurar todo. De eso no se trata. Al contrario, ¿no? Tú mismo le estarías ayudando al quejoso para que se modifique el acto. Y tú lo único que quieres es que se modifiquen tus violaciones procesales para que alcances a lo mejor todas las prestaciones que hiciste en tu demanda principal, pero no que se modifique en su totalidad el sentido de la sentencia. ¿Sí va quedando claro, chicos? ¿Marisela? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Veamos esta última parte. Ya me perdí, ¿dónde lo tengo? Aquí está.
adhesivo. De nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Estás en La Visión de los Juzgadores. Estamos hablando del amparo adhesivo. ¿Quiénes pueden acudir al amparo adhesivo y qué oportunidades pueden tener para hacer valer sus derechos, que es lo que normalmente la gente siempre quiere que se le haga caso y que se le respete? Y estaba haciendo una pregunta antes de irnos en el primer bloque. ¿Puedo ofrecer pruebas dentro de la adhesividad, dentro del amparo adhesivo? Y pregunto si puedo ofrecer pruebas porque también es una constante. Oye, fíjate que se me había olvidado, se me había pasado, yo te quiero presentar esto que corrobora que efectivamente la sentencia me la dictaron muy bien. Veamos, aspectos así. Mario, ¿qué me dices de eso? Fíjate que por regla general hay un principio para el amparo que es el acto reclamado se tiene que analizar tal como fue aprobado ante la autoridad responsable. Ese mismo principio es el que impera cuando reclaman una sentencia definitiva. Entonces, por regla general, y cada que decimos regla general es pues regularmente no, no son admisibles pruebas, ni en el amparo directo y por consiguiente ni en el amparo adhesivo. El amparo adhesivo que, por cierto, tiene una naturaleza accesoria y que esa parte es muy interesante. O sea, el amparo adhesivo no nace solo, requiere necesariamente la promoción del amparo directo. Entonces sigue la misma regla. Y lo que hay en materia de pruebas es para establecer alguna causa de procedencia. Pero eso, digamos, no es propio de la materia del amparo adhesivo. El amparo adhesivo tiene dos propósitos ya fijados en la ley, que tú alegues o plantees argumentos para fortalecer la sentencia, a efecto de que el tribunal, cuando va a revisar el amparo, viendo que, digamos, que la parte que perdió tiene cierta razón, analice la otra planteamiento de la parte que ya había ganado para ver si fortalece la sentencia. Y otro, violaciones procesales. Entonces, pruebas que se hubieran ofrecido en el juicio, que no hubieran sido admitidas, sí son materia de argumentos, pero realmente fase probatoria no hay. Fase probatoria como tal no hay. Existe la obligación de pruebas, pero cuando hay una causal de improcedencia que pudiera surgir, que pudiera a lo mejor hacerla valer. Otro tema importante que quisiera abordar. Yo acudo al adhesivo, me defiendo solo, ¿en qué sentido? ¿Tengo suplencia en la queja o no tengo suplencia en la queja? ¿Me van a revisar de manera estricta? Aunque ya Mario había adelantado que sigo la suerte, como normalmente se dice, al ser accesorio, la suerte de lo principal, esto es del resultado que obtenga en su momento el que va como quejoso, pues podría depender el mío. ¿Pero hay suplencia en la queja para quiénes, en qué materias, pues en general o no hay en amparo adhesivo? Sí, para contextualizar, fíjate bien, Fernando, y lo sabemos, nos es novedoso lo del amparo adhesivo, y como juzgadores estamos creando criterios, interpretando lo que la Constitución y la ley de amparo refiere respecto a esto. Y luego, pues hay muchos, en el ámbito jurídico, muchas figuras, y nada más las voy a enunciar porque son estrictamente técnicas o jurídicas, que los presupuestos de la acción, que los presupuestos de la procedencia, que precisamente los supuestos en los que procede el amparo adhesivo, y todo ello, los alcances en cuanto a qué se va a resolver en cuanto al amparo adhesivo, que si declaro sin materia, que estudiar los conceptos de violación que haga valer la adhesividad para negar el amparo, o inclusive también como cuestión previa, sobreseer. Todas esas figuras técnicas o jurídicas que están previstas en la ley de amparo, los estamos pues creando, interpretando, porque ha habido tribunales colegiados con diferentes matices para darle alcances y comprender. Ahora, respecto a lo que nos das participación en esta pregunta, es interesante, porque, y reiterando, si no promueve una parte, un amparo directo, una parte, digamos, en una controversia judicial, no puede haber amparo adhesivo. Yo creo que eso hay que ser reiterativos. El amparo adhesivo es para reforzar o fortalecer lo que ya se ganó. Una sentencia que es favorable para la parte que, como regla, pues no va a acudir a la adhesividad porque ya sabe que tiene una sentencia a su favor, de materia civil, familiar, mercantil, laboral, de cualquier materia. Entonces, pero para no dejar inaudito y para poder defender, la ley de amparo le da esas dos oportunidades. Defiende lo ganado, ¿cómo lo vas a defender? Reforzando los argumentos del juzgador de instancia, de la sala, del tribunal unitario, o inclusive, si hubo alguna violación en el procedimiento que te afectó, te causó alguna afectación a tus defensas, si puedes defender el resultado, pues es el momento de hacerla valer, no después. Y ese es otro punto bien interesante en el amparo adhesivo. El que va al amparo adhesivo no puede introducir argumentos tendientes a controvertir, no estar conforme con algún aspecto de la sentencia, sino más bien va, repito, o sea, eso es muy reiterativo, pero es la idea de la decisión. Para dejarlo claro, ¿no? Defender. Y ya en concreto, lo de la suplencia. Pues hay las reglas en la ley de amparo cuando cabe la suplencia. Y la suplencia es tanto el amparo para el amparo indirecto en los agravios, que se hacen valer en la revisión, en la queja, en los recursos que caben en amparo directo y en el amparo directo para el que promueve, e inclusive en adhesividad, pero en los supuestos, y sobre todo van atendiendo, voy a mencionar algunos, a la naturaleza del sujeto, de la persona. Por ejemplo, en materia penal, del inculpado o sentenciado en amparo directo, o de la víctima, el ofendido, ya sea que uno tenga la calidad de promovente del amparo o el otro tenga calidad de adhesivo.
pero también sabemos que en favor del trabajador, que en favor de los integrantes o grupos colectivos en materia agraria, es decir, comunidades, tejidos, en favor de menores de edad, hay la suplencia. Pero también, y ya para redondear este punto de la suplencia, es que la ley expresamente dice, bueno, uno de los supuestos para defender una sentencia es, en la decidida, que puedas hacer en ese momento valer alguna violación dentro de un procedimiento que te diste cuenta, pero con la sentencia, pues ya no te perjudica. Pero a sabiendo de que ya se promovió amparo y te puede perjudicar, es la oportunidad para que combatas eso. Y ahí dice la ley de amparo expresamente que cabe la suplencia en cuanto a las violaciones procesales en favor de ciertos sujetos como los que me acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en los otros casos donde no hay suplencia, tienen que preparar esa violación procesal, haberla combatido en su momento dentro del procedimiento. Todos estos puntos son muy interesantes y que los vas a... No, me refiero, al contrario. Siempre que cuesta más trabajo tratar de explicarlo de manera más sencilla que si lo explicáramos técnicamente, porque técnicamente pues a lo mejor el legislador lo hace, ¿no? Pero a mí me interesa mucho esto y cuando se va diluyendo lo técnico me agrada más. Yo voy al adhesivo y ¿qué espero? O sea, ¿cuáles serían? Normalmente dicen, bueno, ¿y qué resolutivos podrían versar esto? O sea, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? ¿Cómo se resuelve un adhesivo? ¿Qué se dice? ¿Sabes qué? ¿No tienes razón? ¿Es fundado, infundado o es inmateria? Estas calificaciones que se dan cuando estás estudiando el adhesivo, pero aterrizado ya en la práctica. Ya es una, digamos, esa es una pregunta muy técnica. Sí. Retomando el aspecto de la suplencia a la queja, que no está, digamos, claramente señalado que la suplencia a la queja procede en el amparo adhesivo, así no está claramente señalado. Pero como dice José Luis, pues hay un artículo 79 de la ley de amparo en vigor que nos establece el parámetro, digamos, el catálogo de las personas que son beneficiarias de la suplencia a la queja, y lo abarca. Y entonces, al no ser exclusivo de una figura, como dice José Luis, recursos, entonces intuimos o establecemos que en el amparo adhesivo sí. Solo que hay una situación ahí muy peculiar, porque decíamos, en el amparo adhesivo lo que tú tienes que hacer es tratar de defender la sentencia, dar argumentos para sustentar la sentencia, que a lo mejor fue dictada un poco, digamos, un poco floja en su argumentación. Y entonces, digamos que para el foro de abogados, para los abogados, es el requisito necesario establecer buenos argumentos para que el tribunal colegiado, al momento de analizar, si es que va a llegar a analizar el amparo adhesivo, pues pueda evaluarlos, pueda, digamos, confrontarlos con los demás, ¿no? Eso es para lo que viene siendo el foro de abogados. Tienes un buen abogado, se supone que vamos en ese sentido. Hay que recordar que en su origen el amparo pretendía ser un medio de control, de protección a las personas, fuera de aspectos técnicos. Y entonces, en esa medida, pues se reconoce que el amparo adhesivo, si tienes que fortalecer la sentencia cuando eres una persona que no tiene la misma calidad, porque pues, eres trabajador, entonces a lo mejor no tienes el recurso suficiente como para contratar un abogado de alto nivel, o eres ejidatario, o cualquier, digamos, conjunto de personas en estas condiciones, entonces es un reto para el tribunal colegiado, en suplencia de queja, realizar la argumentación que no realizó la parte quejosa. Entonces, podemos esperar, Fernando, que cuando somos beneficiarios de suplencia queja, el tribunal colegiado se ocupe, abriendo desde luego la instancia, o sea, es decir, presentándonos un amparo adhesivo, vamos a esperar que el tribunal colegiado se ocupe en suplencia queja de analizar más exhaustivamente las consideraciones de una sentencia y concluir, dependiendo del supuesto, en los resolutivos que tú decías, bueno, puede llegarse a quedar sin materia. ¿Significaría que no se metió, digo, no sé, no se analizó? Así es. Y esta consecuencia solo la vamos a encontrar cuando se niegue el amparo principal. Okay. Sin materia, solamente cuando se niegue el amparo principal. Para el caso de suplencia queja, no veo yo la posibilidad de que pudiéramos decir nosotros, lo voy a desestimar porque no me alegaste alguna de las cuestiones, precisamente porque estamos en suplencia de queja, ¿no? Y podemos tener una sentencia que ampara, una sentencia de amparo directo que ampara al quejoso principal, pero también que ampare al adherente. ¿Esto cómo podría darse? Porque, bueno, yo ya perdí, promuevo el amparo directo. ¿Cómo se dice coloquialmente gano? Esto es, me conceden la protección constitucional, o sea, gano el amparo, como se dice coloquialmente, el adhesivo también. Y ahí lo vamos a poner ahí, que es básicamente a lo que se refiere. El quejoso promueve el amparo directo y el tercer interesado promueve el amparo adhesivo. De cualquier manera, a los dos se les va a resolver en la misma sentencia. Realmente no les puedo dar ahorita cómo se lleva a cabo un amparo, porque eso es materia del segundo curso, pero si tenemos estos conceptos, creo que queda más que suficiente para poder tener esa explicación. ¿Dudas, preguntas, Marisela, Josué? No, profe. ¿Josué? No, profe, pues está, quedó bien. Perfecto, chicos. Sí, vamos a ver en el oiga, compré mi libro, lo fui a buscar, pero no lo hallé. No te preocupes, ¿sale? Tienes tiempo todavía. Bueno. Eso, chicos, yo creo que la dejo aquí. Nos vemos, cuídense. Dale, profe. Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Luego, profe.